para el banco, para una institución como el banco, pero no solo para el banco, sino también para gobiernos, un primer valor que se encuentra es su capacidad de investigación, su capacidad de analítica, de investigación académica. Diría que también tiene una gran capacidad para sensibilizar y educar a los responsables de políticas. Nosotros, cuando empezamos todo esto en los años 2000, principio de los años 2000, en América Latina había muy poquita experiencia, prácticamente nula experiencia en políticas de emprendimiento. Yo destacaría también la función de interlocución, de diálogo y de políticas dentro del propio banco. Es decir, para el propio banco también ha servido para explorar algunos campos que no conocíamos bien. Yo creo que Prodén jugó un papel bien determinante como contraparte de los procesos de evolución de las políticas públicas en la región. El proceso, el contacto con el equipo de Prodén fue muy importante por la metodología, o sea, fue un proceso socrático. Nos obligaron a responder cosas, preguntas que nosotros no nos habíamos hecho. Y la verdad es que fue un proceso muy, muy asertivo. O sea, como que siempre había una pregunta justa ahí que nos hacían y nos obligaba a reflexionar cosas que no nos habíamos pensado. Nos ayudaron en el diseño de la línea, del componente de emprendimiento de un contrato de préstamo con el BID. Fue una experiencia muy importante porque, digamos, a través de la ayuda de Prodén pudimos conocer en estos puntos específicos distintas ópticas, distintos acercamientos, distintas experiencias que hubieron en otros países de la región y en países también de digamos, europeos o de Estados Unidos, ¿no? Lo que nos ayudó, digamos, a poder plasmar ya en el reglamento operativo ciertas condiciones, ciertas características que luego nos ayudaron para la implementación de los instrumentos y la selección de los beneficiarios. Para mí fue fundamental contar con los estudios y con las cosas que estaba haciendo Prodén, y en ese tiempo Hugo, porque me permitía a mí llegar al Consejo de Corfo para justificar las políticas y los programas que yo quería impulsar en el tema de emprendimiento. Contar con los índices, porque yo los usé continuamente para justificar el diseño y la implementación de programas y políticas de apoyo al emprendimiento en Chile. Con todo el equipo de Prodén venimos diseñando instrumentos, generando interacciones con referentes internacionales, pudiendo aprovechar los diferentes estudios, las métricas, todo el abordaje y el aprendizaje que se tiene a lo largo de los años desde Prodén. En el año 2010 yo estaba trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, haciendo muchos proyectos para construir y consolidar ecosistemas de emprendimiento en América Latina y el Caribe. Y fue a través de estos proyectos que conocí al equipo de Prodén y la idea que tenían de crear un primer seminario, un seminario-taller, para justamente intentar convocar a los diferentes actores del ecosistema y empezar a ver cómo construir ecosistemas de emprendimiento e innovación por toda América Latina. Y eso es lo que a mí más me gustó de la tesis y la propuesta del equipo de Prodén. Hicimos un primer estudio que la verdad es que fue de mucho valor y marcó el inicio, un puntapié inicial de todo lo que estamos viendo hoy día en este fenómeno del corporate venturing en la región. En el desarrollo del proyecto de ley en el cual nosotros estábamos trabajando como asesores técnicos. Ahí también contactamos nosotros a Hugo Cantis, a todo el equipo de Prodén, para que nos ayuden justamente a desarrollar esta comparación de prácticas internacionales, de leyes internacionales que ya han realizado y han tenido de alguna manera algún resultado afuera. Prodén, además, después de los trabajos iniciales, algo que fue muy bueno es que fue tomando contacto directo con los gobiernos de la región, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Es decir, que no tenía necesariamente que ir de la mano del banco, sino que tomó su propia vida independiente. Lo cual para el banco era muy bueno. O sea, el hecho de saber que Prodén ya estaba en contacto con ese gobierno, para nosotros era una tranquilidad. Siempre pensaba que cuando Prodén ponía una de esas publicaciones, yo me sentía, ok, acá
por acá tenemos que seguir investigando, profundizando, pero que nos daba como un norte para saber a partir de ahí cómo seguir trabajando en esas esferas.